Él es azulito, vive con su papá y su mamá azul. Tiene muchos amigos morados, rojos, amarillo. Juntos les gusta mucho jugar. También les gusta jugar a las escondidas en el parque. Cuando van a clase, se sientan todos bien tranquilos para escuchar al maestro. El mejor amigo de Azulito es Amarillo. Son vecinos. Amarillo vive con su papá y su mamá Amarillos en la casa enfrente. Un día Mamá Azul le dice: "Tengo que salir, espérame en la casa", y se va. Pero Azulito quiere jugar con su amigo Amarillo, entonces va a buscarlo a su casa. Pero no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo busca por todos lados. En el parque, en la calle. No lo ve. Hasta que de repente, aquí está. Están tan felices que se abrazan muy fuerte. Pero Amarillo estaba enfermo. Y se enferma también Azulito. Cuando regresa a su casa, sus papás le dicen: "Eres verde, eres contagioso, no te acerques". Y se va y están muy tristes y se ponen a llorar y lloran hasta estallar en lágrimas y descomponerse totalmente. Después se recuperan y vuelven con su color normal y regresan a sus casas y a sus papás están muy felices de verlos de nuevo y todos salen a festejar y cuando se abrazan todos se vuelven un poco verde pero ya no están enfermos y pueden jugar.